A mi canal, esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen. El día de hoy les traigo un aperitivo, algo para la copita. En estas fechas siempre hay que tener algo para ofrecerle a los invitados antes de la cena, porque con la copita siempre es sabrosa, aparte abre el apetito, y en lo que está la cena, ya sea de la Navidad o del Año Nuevo, que estamos en la tertulia, que estamos recordando todas las cosas que hemos vivido durante el año, que estamos con la intriga de los regalos, que tantas cosas que estamos conversando y estamos bebiendo y bebiendo y bebiendo, no es bueno. Es bueno llevarse algo a la boca antes de la bebida, siempre. Entonces, yo estoy el día de hoy preparando algo que me encanta, me fascina desde hace muchísimos años. Lo he probado en México, pero no por un mexicano, sino que por un español, en un restaurante, una pequeña tasca española que había en México hace muchísimos años. Y solamente lleva dos ingredientes, así que les voy a enseñar qué ingredientes son y ya verán con estos dos ingredientes el maravilloso aperitivo que voy a preparar y que se van a chupar los dedos. Van a hacer un contraste de sabores que no se lo van a poder creer. Su paladar no lo va a poder creer. Bueno, vamos a ver qué es lo que tengo para preparar este aperitivo. Y me ven cómo lo preparo y luego lo probamos, porque me muero de ganas de probarlo, ¿eh? Bueno, vamos allá. Estos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar. Yo aquí tengo 9 higos de estos rojos. El verde no sirve porque no queda igual. Y aquí tengo 200 gramos de queso gorgonzola. Es todo lo que voy a utilizar. Ahora les digo qué es lo que vamos a hacer con esto. Bueno, los higos bien lavaditos y bien secaditos. ¿De acuerdo? No sé por qué compré 9 si creí que iba a comprar 8, pero bueno, tenemos uno de más. Bueno, ahora lo que haremos es que el gorgonzola lo vamos, sobre todo en esta parte de aquí, lo vamos a pisar, ¿de acuerdo? ¡Sí, señor! Para que se haga un poquito más blandito. Porque ya ven que esta parte, vamos a cortar este. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Porque es muy dura. La
corteza está demasiado dura y no nos viene del todo bien. Bueno. Bueno, ya que lo tenemos así, comenzaremos a partir a la mitad los higos. Vamos a tomar un poco de gorgonzola y le vamos a empezar a dar formita. Como para ponerlo sobre el higo. Bueno, que si la cucharita no les convence mucho y prefieren hacer unas bolitas con las manos, pues también con las manos muy limpias y de preferencia con guantes, porque si no, que se van a emporcar mucho, la verdad. Final, me faltó un poco de gorgonzola para estos higuitos, que me los voy a comer así tal cual en el desayuno. Y bueno, yo tengo estas dos gotas de cerámica que me vinieron muy bien para esto. Creo que se ven muy monos así. Entonces, ya las cantidades va a depender de cada, de lo que necesite cada persona, ¿verdad? De la cantidad de gente que sea. Estos unos 4 bocados cada uno se come, ¿eh? Y aquí ya tenemos la presentación hecha de estos higos con gorgonzola. Sí que esperaba que fuera algo como muy exótico y muy trascendente. Es que están espectaculares, realmente un super mega aperitivo, otro nivel de aperitivo completamente diferente. Amigos, han visto qué básico, qué sencillo que ha sido, qué poquito hemos utilizado y tenemos un aperitivo de super lujo, porque es realmente un aperitivo de lujo. A mí me encanta. Y se me está haciendo agua en la boca, así que ya mismo voy a probar uno de estos higos. La hora del sacrificio, habrá que probar. La hora del sacrificio.
por todos ustedes. Que tengan una Navidad fenomenal. Una delicia, acompañada de un vinito tinto, no vean, a la salud de todos ustedes. Qué bien que combina. Una cuestión es que también, si no consiguen gorgonzola, lo pueden hacer de igual forma con queso roquefort. Queda más sabroso con queso gorgonzola y desde ya, si no te gustan los quesos fuertes, este no es tu aperitivo ideal, ¿eh? Al contrario, no te va a gustar nada. Son quesos fuertes, pero que al mismo tiempo con el dulzor del higo, no sé, tiene una combinación en el paladar que envicia, de verdad que envicia. Si te gusta el gorgonzola, te gusta el roquefort, te gustan los quesos fuertes, te vas a volver loca, loco con esto, seguro, seguro. Bueno, chicos, chicas, no me queda más que pedirles que si les gustó el aperitivo del día de hoy, me regalen un like. Si no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Ya casi estamos a la vuelta del año 2020 y todavía no te has suscrito, carambas. Pero si es gratis, suscríbete, yo te invito. Y no olvides que una vez que presionaste suscribirse en esta cajita color rojo que está aquí abajo, se te va a aparecer una campanita, actívala, porque entonces te notificarán cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Mis redes sociales te las dejo todas aquí abajo, si quieres que nos comuniquemos por Facebook, por Twitter, por Instagram. Aquí abajo tienes todas mis redes sociales, los enlaces directos para que llegues a ellas. Te mando todo el cariño del mundo, millones, billones y trillones de besos, y sean muy, muy felices, porque esta es una temporada para ser felices. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video.